Los años 50 nos ofrecen otra imagen de Evita Muñoz Chachita. Ya es la adolescente, ya es la jovencita. Ya es la muchacha que sufre por el amado. Es también la muchacha que le coquetea a esa persona amada. Y ahí vamos a encontrar una película que llama la atención. Una calle entre tú y yo. Porque se reúne nuevamente la pareja que tanto había gustado al público en Ustedes los Ricos, que son Evita Muñoz Chachita y Freddy Fernández el Pichi. También va a estar ahí María Eugenia Llamas La Tucita. Y un grupo de jóvenes actores, entre los que habría que mencionar, por ejemplo, Alicia Rodríguez, está también Alejandro Parodi, y ellos nos van a llevar a una de las primeras comedias juveniles, entendiendo por tal esas películas en las que lo que importa son esos problemas mínimos, esas cosas simples, diría el dramaturgo Héctor Mendoza, que afectan a los adolescentes. Entonces, Una calle entre tú y yo es una película en la que lo básico son los amores juveniles ambientados con música juvenil y por partidos de fútbol americano. Todo el ambiente que va a ser retomado en los años 60 para las comedias juveniles de los baladistas que fueron convertidos actores. Aquí está el germen de ese tipo de comedia y tuvo a Evita Muñoz Chachita, a Freddy Fernández el Pichi, como la pareja protagonista. Después de esta cinta, de Una calle entre tú y yo, parecería que le empezamos a perder la pista a Chachita, no sin antes verla en otra película juvenil, La locura del rock and roll. La locura del rock and roll es una cinta con un argumento muy sencillo, muy simple, pero que también tiene como sentido básico la comedia juvenil a partir de la música que a ellos les gusta. Estamos hablando de 1956, un momento en el que el rock and roll ha hecho irrupción por todos lados. Todavía no se da el movimiento musical aquí en México, pero ya se está integrando poco a poco en las películas, y así sucede en esta comedia juvenil en la que vamos a ver a dos grupos, los muchachos y las muchachas, que son estudiantes universitarios, viven en una pensión, pero su mundo es básicamente la música. Y luego le perdemos la pista a Evita Muñoz. Sentimos que ya no aparecía en las pantallas, pero eso no significaba inactividad, porque durante este tiempo Evita Muñoz se desempeñó como bailarina, bailarina de ritmos modernos, bailarina de mambo, y como tal acompañó en extensas giras a Damaso Pérez Prado, en unas giras que no se limitaban solamente a América, sino que llegaron incluso hasta el Japón, donde Evita Muñoz realmente cautivó en esta faceta como bailarina de mambo y de ritmos modernos. Y retorna a las pantallas cinematográficas en 1960, y entre otras películas hemos de señalar Dos tontos y un loco. Una película un tanto disparatada que tiene como protagonistas a Viruta Capulina, el Loco Valdés, Kipi Casado y Evita Muñoz Chachita. Dos tontos y un loco es una comedia simple en la que lo que vale la pena son los chistes escritos por Roberto Gómez Bolaños y la música o los números musicales que nos van a estar interpretando a cada momento. Y aquí Evita Muñoz Chachita va a mostrarnos justamente que esa era la faceta en la que se estuvo desempeñando en este brevísimo periodo en el que estuvo alejada de las pantallas cinematográficas. ¿No se te hace que es muy tarde para venir a investigar? Time is money, my dear. Además, quiero saber si no me estás mintiendo. Será a mediados de los años 60 cuando la encontremos en la película El dengue del amor. El dengue del amor es una película protagonizada por Resortes, Julisa, Pérez Prado, y ahí está también Evita Muñoz Chachita. El dengue del amor es una película producida por los Rodríguez y que, con gran juego de colores, procuran dar un ambiente juvenil y sobre todo al ritmo de esta música que estaba tratando de impulsar Pérez Prado en aquellos mediados años 60, el dengue. El dengue del amor tiene sus momentos bastante divertidos, muchos momentos rescatables, y Evita Muñoz realmente está muy agraciada en el papel que le toca desempeñar. Después la vamos a encontrar en una película que nos lleva a otro mundo, a otro género. Es La muerte es puntual,
una película de Sergio Béjar, filmada a mediados de los años 60, y que llevaba como protagonistas a Gloria Marín, Alfredo Leal, Maricruz Olivier y Evita Muñoz Chachita. Podríamos decir que Evita Muñoz ya está instalada, pero ella va a continuar desarrollando su carrera fundamentalmente en el teatro. También va a llegar a la televisión, donde va a ser una de las protagonistas de una telenovela muy exitosa a mediados de los años 60, como lo fue la telenovela Corona de Lágrimas, protagonizada por Doña Prudencia Grifel, y que tuvo en Chachita una de las villanas más destacadas por esa época. Ahí es donde Evita Muñoz está procurando que se le vea como una actriz completa, como lo que siempre ha sido, y sobre todo, que no se le vaya a encasillar en el lado de la comicidad, donde parecería que ya lo estaban encasillando algunos productores. Y bueno, en los años 70, cuando se da una transformación radical en la industria cinematográfica mexicana, Chachita es llamada a realizar un personaje que nos demuestra su gran capacidad como actriz. Estoy hablando de la película Cayó de la Gloria el Diablo, una película protagonizada por Ignacio López Tarso, Claudia Islas, y que forma parte de eso que llamaron el nuevo cine mexicano de los años 70, y que nos llevaba a cine de crítica social, y ahí estaba instalada Evita Muñoz Chachita para seguir desarrollando una carrera que realmente sigue vigente. Evita Muñoz Chachita es una de las grandísimas figuras de la industria cinematográfica mexicana. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir platicando de esto que tanto nos gusta, el cine mexicano y su historia. Hasta la próxima.